El vídeo de esta mañana estaba cortado, como me pasa a veces. Yo creo que esta vez lo he hecho con más talento y se ha notado menos. Pero yo me puse a editarlo con CapCut y me llevaba 20 minutos ahí soltando leña a Xavier Hernández. Y digo, 20 minutos, yo sé que tengo muchísima gente que me está siguiendo últimamente, que me decía unos comentarios maravillosos, estoy flipando aquí a mi edad y a mi esquina. Y yo estoy muy contento con lo que me comentáis, tíos, me hacéis feliz. Pero coño, tampoco quiero fustigar a la peña, generar suicidios rituales, que alguno llame a algún primo que tenga en Japón, que se compre una katana y se la clave, coño, y que masterice como pueda. Y tampoco quiero llegar a estos límites. Entonces decidí cortar el vídeo y ahora lo voy a seguir dando nivel. ¿Pero qué pasa? Que es que dar dos vídeos de nivel al día me parece demasiado. Yo no estoy en internet para nada. Y el nivel está sobrevalorado. Si queréis nivel, coño, os suscribéis a Iñaki Angulo, coño. Que si, por cierto, si Iñaki Angulo fuera de Retinto, se hubiera tenido que cambiar el apellido. Tiene 50 años, mi pueblo no se llama Iñaki Angulo. Iñaki Angulo, cállate el cálculo. También, si queréis nivel, podéis suscribiros a Ramón Álvarez de Mon, que también se hubiera tenido que cambiar el apellido, Retinto. Ramón Álvarez de Mon, ¿podéis que busco? Y yo, todos tenéis rimas, coño. Perdona, es que estoy colgado, lo siento. Pero eso, que no me gusta dar tanto nivel, tanto tiempo. Así que voy a hacer, he metido mientras por la tarde me he entretenido haciendo unas parodias de Aterriza como pueda, con los balones. Meto Aterriza como pueda y después ya mi speech de nivel absoluto. Oye, para combinar, coño, parodias, Aterriza como pueda y speech del Telecocarbo. Soy ecléctico, soy un hombre de la Edad Media. Joder, la Tierra Media, nunca se sabe, venga, valor. No lo toque, no lo toque, no lo toque, hay que hacer Barça. ¡Valor, valor! Señoras y señores, tranquilidad, la nave azulgrana va a viento en popa, señores. La derrota con el PSG ha sido un accidente y el Madrid nos ha robado al árbitro como siempre. Xavier es el mejor entrenador del mundo y Cubarsí, Ricky Puig y toda esta gente son la leche. Y yo tranquilo que no pasa nada, vamos a llegar lejos. Por cierto, ¿alguien sabe entrenar? ¡Gamberro de mierda! Y es por aquesto que hoy vengo a ver ti, palanquista seré hasta la muerte. ¡Valor, pisca el Barça, coños! Culers, soy Laporta, seré sincero con ustedes, lo importante es estar tranquilo. Tenemos un equipazo, Cubarsí, Fermín, Gavi, Pedri, el Madrid no es pa' tanto, Mbappé y yo. Mbappé es malo. Xavier es el mejor entrenador de la historia del fútbol. Y tenemos dinero para tostar una vaca, tranquilo que es esto. Bernardo Silva está fichado, tranquilos. ¿Cuál es el mejor equipo del mundo, señores? ¡El Atleti! ¡Al carajo! ¡Ya! ¡Tontería la justa! Xavi, Xavi, ¿cuál es el camino para ganar a Champions? Déjame de rollo. A ver, tira para allá, que España está para Furquel. Y de aquí vino el rebuzno del otro día, que lo analicé. Si este vídeo es repetido, mis argumentos son repetidos. ¿Por qué sale este carajota a decir que hay que repetir el partido y no sé qué? Y esto es intolerable a los árbitros. Y no, haciendo el ridículo, el nota este, el corrupto de Laporta. Pues porque necesitaba eso para justificar que sigue Xavi. Porque Xavi había dicho que se iba. Y había dicho que se iba porque iba mal deportivamente. Iba a 8 puntos del Madrid. Y tras decir que se va, hay que conseguir que decir sigue y sigue como un éxito para el Barça. Pero coño, es que va a 11 del Madrid y le ha ganado los últimos 4. ¿Cómo justifico un éxito que sigue un entrenador que es un mediocre que había dicho que se iba? Pues haciendo que gane la Liga. ¿Cómo puede ganar la Liga? Pues con propaganda.
¡Valors, coño, lo de siempre! De la pequeña, el país de la pequeña esquinita de ahí arriba. España nos roba. El truco de siempre les ha funcionado perfectamente en política y les funciona perfectamente en fútbol. Como España nos roba, como los árbitres son franquistas y de la Guardia Civil, coño. Pues tenemos una liga ganada en lo moral, que es lo suficiente para esta gente. Y entonces, una vez que el árbitro ha sido el que te ha robado el partido, no es culpa de Xavi. Una vez que los árbitres son los que han hecho que no ganemos esta liga, ya Xavi ha ganado, Xavi es el mejor, no se puede combatir contra los elementos y ya la renovación de Xavi se puede anunciar en fanfarrias allí en el Camp Nou. ¡Franchutes del PSG, vamos a pasar! ¡Somos los mejores, somos imparables! ¡Valor! ¡Hijos de puta! ¡Han eliminado al Barça una vegada más! ¡Los pels del culpa dentro! ¡Y tú la napla, mamons, mamons! Y esto es, y ahora, bien entrado a nivel para explicar un poquito lo que le pasa a estos tíos. Estos tíos han tenido unos gestores lamentables, pero el que le ha metido el puntillazo, el rejonazo que les ha metido económicamente, el que va a hacer que no salgan del túnel en la vida, es este tipo. El lumbrera, el Joker. El de la pancarta del Bernabéu, ganas de volveros a ver. El de la pancarta delante del CTA allí en La Roza, ganas de volveros a sobornar. Este tiparraco se ha pulido 1.000 millones de presupuesto en fichar jugadores chusqueros para ganar una liga en el corto plazo. Ha fichado a Lewandowski, un jugador de la edad de Benzema. Benzema está en Arabia y Lewandowski dio un año de resultado, una liguita, a cambio, por supuesto, de 4 temporadas de sueldo. Vale, este tío es lo contrario de un gestor deportivo. Y este tipo, ahora mismo, la única solución seria que tendría el Barça sería asumir su situación de mierda económica, asumirla, salir ahí un tío en plan líder, en plan Kennedy, coño, y decirle a la peña, y yo, estamos jodidos, tenemos una situación económica lamentable absolutamente, y tenemos que ir a economía de guerra, tenemos que ir a la cantera, Cubarsí, Gavi, Pedri, jugadores canteranos. Solamente tenemos que hacer algún esfuerzo, si te dan dinero por el Yamil, no sé qué, venderlo, y empezar a refundarte desde abajo, poquito a poco y con tranquilidad. Esto te permitiría quedar segundo en liga seguro, que vas a quedar de todas formas segundo, coño, pero con la gente tuya tranquila, porque dices, tenemos cantera, tenemos valores, estamos poco a poco y quedamos segundo, pero no tenemos aspiraciones, ni estamos agobiados, ni te van a meter presión, ni te van a mover la silla, porque tú las explicas a la gente las cosas como es. Pero no, Laporta no hace eso. No, el Barça es mejor que el Madrid, siempre es mejor que el Madrid. Y con ese complejo vais a ir al foso deportivo por no contarles a los indigentes que tenéis de seguidores la realidad, que es bastante obvia y palpable para cualquiera que tenga 2 dedos de frente. ¡Sois un mojón! ¡Coño! Y para que la gente no te exija como lo que no sois, tenéis que transmitir a la gente la realidad, que sois un mojón. Bueno, con otras palabras. Situación adversa económica, economía de guerra, cantera, que bueno, orgullo y no sé qué, y nosotros no queremos ganar la liga, nosotros lo que queremos es dar espectacla y tocarla. Eso es lo que teníais que hacer. Pero Laporta no puede hacerlo y yo estoy aquí encantado. Ahora, a la última parte del vídeo es, ¿me alegro o no me alegro de que renueve Xavi? Ahora lo cuento. Tenemos un equipo de mierda con Cubarsí, con Gavi, con Pedri, coño, y ahora nos mete 4 el PSG, nos mete 4 el Madrid, nos mete la paliza y el carajote de Xavi sigue, que no tiene ni puta idea. Nos van a meter la polla, los pels del culpa de este. Y Xavi era este, y yo que no tiene ni idea, y yo no te renueva. Esto es intronable. Xavi, quédate. Xavi, que no. A ver, yo en condiciones normales, como madridista que soy, a ver, yo prefiero que siga Xavi por el motivo de las risas, por mi canal de YouTube, básicamente, mi canal de YouTube, yo me voy a descojonar abiertamente más con Xavi que con un entrenador serio. ¿Por qué? Porque este tío es risible, este tío cada vez que pierda, pues sale ahí que si el césped, que si el ángulo de no sé qué, que si la presión, que si la temperatura, hemos merecido ganar y es tan patético que da juego, A ver, yo me voy a descojonar con Xavier. Por otro lado, como técnico es muy malo. Es nefasto, por lo que os he dicho. Un tío que no entiende que de 100 partidos, que con poner al jugador en el campo vestido de blaugrana y tocarla, no mereces ganar.
no lo entiende, y como no lo entiende, no puede corregirlo. Y como no puede corregir, es un entrenador chusquero, pero malo absoluto. El partido del otro día, el tío dice, pero estoy seguro que lo dice convencido, que merecieron ganarle al Madrid. Y yo he visto el partido repetido. Y solo nos crearon peligro de corna. Solo de corna. Solo. Coño. Y Vinicius, con dos pelotazos que dio el portero Lunin, tuvo dos manos a mano. Dos manos a mano por dos pelotazos. No tienen ni puta idea. Ni defienden. Y yo, son patéticos. Y el tipo en su mente dice que merecieron ganar. O sea, claro. Imaginaros, porque además estos son tan flojitos de pantalón, son tan cortitos de mente, que son muy permeables a ser picados. Porque tú le picas a este tío, que es lo que se hacía en los pueblos antes, que no hay cojones de subirse al árbol, que no hay cojones ahí al árbol, todo, que no hay subirse, hay cojones de tirarse del barranco, todos para barranco, para abajo. La palabra famosa de los pueblos a los niños, no hay cojones, y todo el mundo hacía lo que decía el de no hay cojones. Pues con estos tipos, le dice, ¿a que no hay cojones de jugarle tiki-taka, cruifista al Madrid? Y este tío, que es un pringao, lo va a hacer. O sea, tú imagínate, Ancelotti afilando, mira, esto es afilando el lápiz el año que viene, ¿sabes? Y poniendo allí Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, y diciendo, no, es que nosotros no podemos llegar al toque. Pero no creo que Xavi, yo creo que se va a cubrir la espalda, porque no va a ser tan valiente de poner la defensa en medio campo. Xavi, ¿no hay cojones? Defensa en medio campo, Mbappé, tía. Y mañana la mesa se levanta nada más que de pensar una defensa adelantada contra ese equipo. Pues ya te. Ahora, por otro lado, Xavi es un tipo desagradable. Un tipo repulsivo, un tipo que encarna todos los valores que detesto, el lloro. Es un tío que ya me tiene harto, de verdad. Ese tío está ahí con el cuarto árbitro llorando todos los días haciendo el carajote. Es que es un tío tan desagradable que yo, sabiendo que esté en el Barça Xavi, Mauri, Maguregui, Clemente, Mourinho o la marca Espareu, con esos jugadores de mierda van a quedar segundo como mucho. Es decir, no necesito que el entrenador del Barça sea malo. Me viene bien para reírme más, pero no lo necesito para ganar, porque vamos a ganar de todas formas. Ah, es que da igual el entrenador que tenga. O sea, y si entrenan, el entrenador de Son Goku va para allá y van a perder igual, porque su equipo es patético. Entonces, por ese lado, me gustaría que Xavi se fuera al carajo, a la venta al nabo, porque me tiene como persona muy quemado, muy harto. No tengo ganas de ver la cara del carajo de este. Pero bueno, va a seguir y ya está. Pues nada, tío, espero que os guste mi contenido de hoy y que sigáis suscribiéndoos al Teleco Carbo en esta maravillosa aventura como creador de contenido en YouTube. Venga, coño. A la madre. Somos el City, no nos va a ganar nadie. Tenemos lazos amarillos, tenemos tiquitaca y tenemos petróleo para tu namaca. Venga, ¿tú quién eres? ¡Siguiente! ¿Y tú, conejo maledista? ¿Qué haces? ¿Y yo? No me puedes ganar, imposible. ¡Toma ahí! ¡Al carajo, Rudiger! ¡Y yo! ¡Maledista, eres un traspaso! ¡Si no se puede! ¡Con valor! ¡Otra vagada mes, nos han metido pel del culpa adentro! ¡A que esto es en tu erapla! ¡No, poche! ¡No, poche! ¡Tranquila, tenemos a Cubarsi! ¡Tranquila! ¡Tenemos a Fermín! ¡Xavier va a renovar! ¡Tranquila, somos los mejores! ¡El árbitro los ha robado! Perdóname. El fútbol europeo de clubes no es ni será nunca más un monopolio. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? Unas pajillas. Es de los programas más apasionantes que yo recuerdo. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.